Me acompaña el sonido del viento. Su caricia se me antoja la melodía de un océano. Sostengo una tranquila conversación con este verde que baila sobre mi pelo, cuyo murmullo se pierde en el infinito azul. El camino que transitan mis botas me transporta hacia Acabada, una aldea de la parroquia de Gaxate en el ayuntamiento de Alhama, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Pontevedra. Qué amable esta quietud que nos permite existir en un abanico de pensamientos. Vuelvo los ojos 20 años atrás para imaginarme este lugar comenzando a tener actividad con la llegada y fluir de personas de diversas ciudades y países. Gente joven con sueños y ganas de vivir más libre, natural y sanamente. Artesanos y músicos, todos con una idea en común, queriendo construirse más cerca de la naturaleza, buscando en ella la respuesta a un cambio necesario, el espacio ideal para cultivar un manojo de ilusiones. Busco otra señal tuya en estos buzones artesanales, alguna carta esperándome agazapada. Estos muros de piedra son el paso entre las épocas, testigos de tu viaje y del mío. Estás en estos caminos que llevan y traen fuerza, en el humo de la chimenea, en el calor del hogar, en esta reivindicación de la naturaleza. Guardo en el recuerdo una piedra en forma de corazón. Señales que me da mi entorno para continuar amando las más cotidianas cosas. El telar laborioso de nieves, el trabajo lento y costoso, me habla de paciencia y de ganas. Trabajos de punto, de telas en telar horizontal, corte y confección, tapices, tintes naturales. Su tapiz de colores descansa espléndido sobre el telar vertical y me cuenta de cómo en esta vuelta al campo, la aldea abandonada les dio la oportunidad de rehabilitar y poder construir con sus propios medios las casas. Recostado en este verde libre, el tapiz es inspirador. Y mientras te agradezco conducirme hasta este fundirse en lo originario, pienso en el tiempo y la trayectoria de Acabada, un pueblo que pasó de ser un lugar despoblado a ser un sitio habitado con propiedades y familias estables. Atravieso esta vieja puerta y me dejo ir debajo de la sabia ancianidad de este techo de hojas. Escapada de las aglomeraciones, del ajetreo de la ciudad, disfruto de la calma, de la melodía que me obsequia la naturaleza y hasta me apetece adentrarme en el monte en busca de podas de eucalipto, xesta o roble para calentar mi morada.
como en una quimera perfilada a contraluz, me levanto sintiendo en mi interior una grandísima admiración y respeto hacia las personas que han visto en este el lugar ideal para vivir fuera de la metrópolis, una forma de vivir con y de la naturaleza. Todo me habla desde la tierra y me embriago en las cascadas del río Parada a 12 kilómetros de allí. De su cálido cobijo me llega un sonido de musa enamorada que danza sobre la piedra en auténtica armonía con sus formas. Conducida por tus íntimas páginas, me refugio en ellas. Entre pequeños saltos de agua y piscinas naturales, admiro el cauce rocoso de versátiles signos. Llena de paz, me deleito en esta sinfonía interpretada por la propia corriente del agua, anhelando fluir en esta unión de muchas gotas hacia un nuevo destino. Si te han recomendado Galicia, es que te quieren. Pablo, tenía razón. ¡Qué tranquilidad! Es tan de verdad como nos decías. Hay que ver lo bien que se come aquí. El mejor marisco del mundo. Gracias, Vicente. Un abrazo como una catedral te debo. Nos unimos a tu grupo, Fan de Galicia. Y de Galicia Calidade. ¡Qué pasada! Si te quieren, te recomendarán Galicia. Galicia, el buen camino.